¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. Con 14 grados, 3 décimas la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Llueve, llovizna por momentos, para. Así vamos a estar toda la jornada con tiempo inestable, con cielo cubierto. Y nosotros acompañándote a través de la pantalla de Chacra Televisión. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Empresa chaqueña realizó la primera exportación de pacú a Estados Unidos. Senasa certificó la primera exportación de 7 toneladas de pacú hacia Estados Unidos desde la provincia de Chaco. Un productor correntino fue el ganador del primer lote de soja. Jorge Tedesco, quien es productor de un campo ubicado en San Carlos, provincia de Corrientes, se ha llevado el reconocimiento este año al ganar el primer lote de soja de la campaña 2023-2024. En Paraguay crean la Universidad Rural. La creación de la Universidad Rural fue celebrada por los gremios productivos, en especial por la Asociación Rural de Paraguay. Su presidente Pedro Gali señaló que este hecho es histórico e inédito y contemplará la inclusión de 4 carreras. Muy bien, es el momento que tenemos habitualmente en la recorrida por los mercados para ver cuál fue el comportamiento que tuvieron en la última rueda de operaciones del día de ayer. Muy bien, y comenzamos entonces con nuestra recorrida habitual por los mercados. Aquí tenemos nuestra pizarra que nos indica que el dólar oficial en la compra se ubicó en 858 pesos con 62 centavos, para la venta 916 pesos con 20 centavos en esta pequeña subida que se va haciendo día tras día y empieza de a poquito a tratar de achicar esa brecha cambiaria con el dólar informal. El informal también en el día de ayer se despertó, subió un poquito, se acomodó en la compra en 1.005 pesos, en la venta 1.035 pesos. En tanto, el mayorista para la compra cotiza en 843 pesos con 50 centavos, en la venta 873 pesos con 50 centavos. Recordemos que este dólar es el que controla el Banco Nación. El euro sin modificaciones con respecto a la jornada anterior, en la compra 914 pesos, en la venta 983 pesos con 70 centavos. La cotización entonces en el día de ayer, una mala jornada para el Merval, que fue en descenso y haciendo un rebote el riesgo país, subiendo un poquito. Esto tiene que ver con las movidas que se van teniendo en la economía y también en lo relacionado a la política en la República Argentina. Estos movimientos que el mercado sigue de cerca. Veremos qué pasa a partir de las 10 de la mañana cuando se reabran los mercados, cuál será la cotización que tendrán las monedas. Cambiamos de tema y vamos a hablar del tiempo. Aquí en la ciudad de Buenos Aires te decía que estábamos con 14 grados, 3 décimas, 15 será la temperatura promedio que tendremos a lo largo de la mañana con presencia de chaparrones, con algunas lloviznas. Hacia la tarde continúan las tormentas aisladas. Por momentos vamos a tener algo de nubosidad y en otros momentos tendremos también la presencia de lloviznas y tormentas aisladas. Hacia la noche continúan los chaparrones y nos iremos a descansar con 18 grados de temperatura, temperatura alta para la noche a esta altura del año. Esto es lo que está generando porque tenemos prácticamente 95% de humedad. ¿Cómo seguirá el tiempo? Veremos cómo sigue aquí en la ciudad de Buenos Aires. El día viernes, atención, continúan las lluvias. Te diré que prácticamente en toda la jornada del viernes estará pasada por agua. 17 grados la mínima, 21 la marca térmica máxima. Y el día sábado comienza a ingresar una pequeña masa de aire frío y hará que desciendan las temperaturas mínimas y esto también detendrá las lluvias. 14 la mínima, 20 la máxima y el día domingo
8, leíste bien, 8 grados de temperatura la mínima, 22 la máxima, con el cielo que estará algo nublado. Así el tiempo entonces en la ciudad de Buenos Aires, con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Esto es Chacra TV. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información y en este caso contándote que una empresa chaqueña realizó la primera exportación de pacú a los Estados Unidos. Senasa certificó la primera exportación de 7 toneladas de pacú hacia Estados Unidos desde la provincia de Chaco. En un innovador modelo de producción, la empresa arrocera San Carlos logró desarrollar el pacú teco. Este es un producto que se destaca por su calidad y su sostenibilidad. La empresa está ubicada en Puerto Las Palmas, en la provincia de Chaco. Obtuvo la autorización para exportar el 13 de abril del año pasado. En poco más de un año, desde entonces, realizó su primera venta hacia Estados Unidos, enviando 7 toneladas de pacú a California, tras haber remitido previamente muestras a esta localidad norteamericana. Además, incluyó distintos cortes de filet adaptados a los requisitos del mercado, con un valor por kilo que oscila entre los $3.50 y los $8, dependiendo del grado de elaboración. Hasta la oportunidad de exportar a Estados Unidos, la empresa se había centrado exclusivamente en el mercado interno, pero ahora se abre una nueva puerta de expansión hacia otros países de la región. Seguimos con más información. En este caso nos vamos a ir a la provincia de Salta. Allí acordó justamente la provincia trabajar con un régimen comercial simplificado. Bueno, puntualmente en la Secretaría de Comercio e Industria, con las nuevas autoridades, la señora Daniela Ramos, subsecretaria de Políticas Industriales, hemos consultado sobre la continuidad o no de los programas de financiamiento para mejoramiento de nuestros parques industriales, tanto para obras intra como extramuros, que tristemente se han discontinuado, lo mismo que los subsidios de tasa para financiamientos privados, que eran parte de otros programas. Así que por fuera de estas novedades, que necesitábamos tener certeza para ver cómo seguir adelante, también hemos compartido la voluntad de avanzar en trabajos que son fundamentales para nosotros, como la simplificación comercial a todo el régimen de intercambio de productos en zona de frontera, ¿no? Nosotros tenemos allí un gran potencial que con un sistema simplificado y justo puede expresar toda su capacidad, toda su potencialidad, ese intercambio que trabajamos. Estamos trabajando juntos en la modificación a la ley de zona franca, que para Salta es muy importante por nuestras vinculaciones internacionales. Vamos a seguir avanzando en explorar nuevas cadenas de valor que puedan generar empleo y fortalecerse en la provincia. Nos hemos comprometido también a participar en la mesa de movilidad sustentable que se ha organizado en este ministerio. Nosotros somos una provincia que trabaja siempre con enorme responsabilidad ambiental, así que tenemos mucho para compartir. Participamos también y compartimos los avances de la modificación a la ley de biocombustibles, que de hecho Salta va a ser ahora sede de la reunión de la Liga Bioenergética. Así que todo un derrotero de cuestiones que hacen a nuestro desarrollo industrial, más allá de estas líneas de financiamiento que eran muy útiles y que no vamos a contar este año, pero sí un montón de otras cuestiones en marcha que van a beneficiar muchísimo a Salta.
Y ustedes saben que desde hace semanas venimos contándote que el próximo lunes 29, a través de la pantalla de Chacra Televisión, vas a poder seguir un remate muy particular, porque tiene que ver con el centenario de una raza británica emblemática por su expansión y su adaptación aquí en la Argentina, Hereford. Es un gusto para mí presentarles a quien hoy me está acompañando, Juan Escurra, consultor, asesor de la raza y de otras tantas razas y cabañas. Gracias por estar, Juan. No, gracias a vos, Karina. Bueno, la verdad que yo siempre hablo cuando las asociaciones o las instituciones cumplen un aniversario tan importante como son 100 años, creo que es una gran oportunidad para muchos de rendir un homenaje a lo que es parte de la ganadería nacional, ¿no? Sobrepasa lo que son los límites de las razas para hacer, para los que nos apasiona la ganadería, un evento importantísimo, porque ahí se muestra lo que es producir, ¿no? El trabajo que han hecho las instituciones promoviendo el uso de la genética desde muchísimos años. Yo me acuerdo cuando era chiquito que mi padre me decía, mirá lo que son las cabañas, mirá lo que son las exposiciones. Era como que uno no tenía noción de lo que era lo que estaban ofreciendo. Hoy, en esta generación, donde las redes y la televisación y todo lo que fue el proceso de informatización de la ganadería, o la ganadería de precisión, como llamo hoy, empezó a mostrar lo que es el impacto que tiene la genética, ¿no? Y eso es algo que nosotros como productores ganaderos debemos valorizar siempre, porque es así como invertimos en nuestro pasto, invertimos en nuestro recurso humano, nuestra gente. La genética es la pata fundamental para que todo eso dé resultados económicos, ¿no? Que creo que es lo que la ganadería hoy está necesitando. Hago un resumen rápido y con esto termino esta introducción. Creo que cualquiera que invierte en genética sabe que el peso del destete de nuestros terneros de una ganadería tradicional pasó de 150, 160 kilos a un 180, 190 kilos, que esos 30 o 40 kilos a veces de diferencia para un criador es la diferencia de su renta al año. Es tan importante pensar que la genética aporta eso como pensar en que en esta oportunidad, en el remate de la Hereford, uno puede acceder en cualquiera de los remates que va a haber varias firmas vendiendo este animal con genética, con calidad, y hacer una gran inversión en este negocio, ¿no? Justamente hace algunos días en Chacra 360, el programa radial, hablábamos de cuánto ha trabajado, en este caso la Asociación Criadores de Hereford, la Asociación Argentina, cuánto ha criado para que no solo morfológicamente, desde aquel Niágara hasta el animal que hoy tenemos, Hereford, sino también en algunas otras cuestiones que no solo son morfológicas, sino también de demanda, y me vas a ayudar a entender eso, de demanda del consumidor, del comprador, se haya modificado. ¿Cuánto contribuye en eso la asociación? ¿Cuánto trabajo de los cabañeros también? Claro, la asociación es reflejo del trabajo que hacen los cabañeros, porque trabajan codo a codo siempre, no solamente promocionando las virtudes de la raza, que muchos ya conocemos o los productores ya conocen, sino que ayuda a abrir nuevos canales comerciales, a entrar en esas zonas tan difíciles que a veces no se entraba porque las políticas de Estado argentinas hicieron que nunca se le considerara la ganadería, y muchas veces hicieron ese trabajo, ¿no? Trabajo que no les correspondía y que los criadores agradecemos el gran esfuerzo que han hecho, porque es un gran esfuerzo. Aparte de generar nuevos canales comerciales, como esto de armar remates o diferentes zonas o invitar a las exposiciones a que el criador común, al criador general, se acerque y pueda ver que la genética es accesible para todos, ¿no? Que no es algo de lujo que se veía en Palermo y parecía que era inaccesible, es accesible para todos. Es una herramienta que como productores debemos incorporar. Así que creo que en esto las asociaciones y la Asociación de Hereford en esto ha sido muchas veces líder en estas ideas, con todo su equipo siempre tan cerca de los criadores y tan cerca de los productores, que creo que ha sido un poco la pionera también en estos desarrollos. En mejora, dos preguntas en una. En mejora, ¿dónde estamos y a dónde podemos estar en materia genética, por un lado? Y por la otra, ¿hacia dónde la orientamos? Bueno, voy a hablar en términos de razas carniceras, sí, que es un poco lo que yo conozco, lo que he aprendido con el transcurso de mi vida. Creo que hemos evolucionado mucho, muchísimo, en dos cosas puntualmente. Nuestro ganado británico siempre era muy parejo y sorprendía a los países del mundo a la calidad de hacienda que recorría por nuestra pampa húmeda. Primer paso, creo que lo sostuvimos. Eso hoy uno lo recorre y eso se ve, la calidad del ganado, la homogeneidad de nuestros rodeos. Pero hemos evolucionado en incorporar genética medida. Empezamos a usar datos. Las nuevas generaciones se amigaron con los datos, en los remates, en las exposiciones, en las ventas particulares, los que vendemos reproductores,
el cliente viene y nos dice, che, me das los datos del programa del PEG o me das el dato del programa de otra asociación. Y eso creo que es muy importante porque nos llevó a que midan el impacto que tiene esa inversión genética que hacen. Me parece que en ese camino estamos, en que la genética va a evolucionar enormemente en incorporarse a rodeos gracias a que está medida. Así como uno compra un híbrido de maíz y creían en el híbrido de maíz porque era costoso, pero tenía sus resultados porque estaban medidos, informados, protocolizados. Bueno, en eso estamos en la ganadería, muy atrasados quizás con respecto a los tambos, al sector del tambo, que ya trabajaba con esta tecnología, y nosotros veníamos un poquito más tranquilos, ¿no? Pero creo que eso es una de las grandes cosas que ha cambiado y va a cambiar toda la cadena, ¿no? El ternero, la producción de carne, la terminación en el corral y nada, ni hablar de todo lo que va a ser el impacto en la parte frigorífica, en la parte industrial, porque van a estar teniendo la res con nuestro bife, con toda esa genética que nosotros le invertimos, mejorando marmoleo, mejorando rinde, área de ojo de bife, que es un poco en definitiva a lo que nosotros hemos venido con la genética, ¿no? Y cuando yo decía dónde vamos, bueno, vos me decís al ternero, y en lo que hace, porque ahí hay una cuestión de costos también, que no me refiero específicamente a la genética, sino sí, a los costos para la producción general y para el cabañero en particular. Y ahí la alimentación tiene mucho que ver. ¿Hacia eso también están dirigiendo la genética? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos muy, muy cerca siempre del criador, que es nuestro primer, claro, comprador, ¿no? El criador siempre trata de tener su vaca lo más adaptada posible al medio ambiente, donde le toque criar. Diferentes zonas, Argentina es rica en esto. Y tratar de que el costo sea el menor posible de alimentación para lograr un ternero lo más dignamente posible. Ese es un poco el esquema tradicional donde lo que vemos. Hoy el criador se anima a darle de comer un poco mejor a la vaca, pero ¿por qué se animó a eso? Porque su ternero al destete pesa un poco más. Parte de ese recurso que les da la genética a través del sobrepeso que tiene el destete, lo reinvierten en darle de comer mejor a la vaca. Cuando vos haces eso, la vaca te va a dar más satisfacciones productivas. Se va a preñar más fácil, claro, va a tener más porcentaje de preñez, va a responder mejor a la inseminación, va a responder mejor a la sanidad, porque querramos o no querramos los productores, a la vaca de cría hay que darle de comer. Y nosotros quizás, en la época de la sojización, como yo la llamo, castigamos por demás nuestros rodeos, aprendimos una cultura de castigar la vaca, de mandarla al bajo, de no darle de comer, de tirarle el rollo de cola, que está muy bien, pero no producimos lo que necesitamos. Y para ser eficientes económicamente y rentables productivamente, necesitamos darle de comer a nuestra vaca. Y creo que va por ahí la cosa. ¿De qué va el 29? Es el remate, lo sabemos, del centenario de la raza Hereford, por supuesto. Pero ¿por qué participar? Bueno, no es una casa consignataria, son varias a estado abierto. ¿Por qué el productor tradicional debe participar? Primero, un poquito el remate. Creo que está muy buena la idea que tiene la Hereford en aglutinar a varias casas, que es bien federal y creo que es bien inclusivo, como nos gusta hablar hoy. Así que me parece que la ganadería muestra estas cosas, incluso en razas tan tradicionales como la Hereford. Por eso felicito y celebro que la Hereford haya ido por ese camino. Creo que es una oportunidad para todos los que sigan el remate, tanto por Chacra como Click, que es también la otra que lo transmite. Me parece que es la oportunidad de ver en una pantalla, va a haber seguramente muy buenos lotes, van a poder acceder a sus madres, a sus terneros de invernada, y me parece que además es una forma de los ganaderos de rendir homenaje, ¿no? Acompañar a la asociación, de darle un espaldarazo a alguien que viene trabajando hace 100 años por nuestras vacas, que creo que es importante a veces ser solidario nosotros, ¿no? Los que nosotros tenemos las bondades de la ganadería muchas veces, y yo cuánto desteté, yo cuánto hice, cuánto, pero abrirnos un poco más, trabajar en equipo, como llamo, ¿no? No solamente en nuestro campo, sino que abrirnos y trabajar entre todos. Hay condiciones diferentes, plazos diferentes, precios diferentes, calidades diferentes para todos, y creo que me parece que estos son festejos de las razas, son festejos de la ganadería. Y no es el único festejo. Creo que la asociación tiene preparado un gran organigrama para todo el año que termina con una recepción de gente de internacional, que creo que es importante acompañar y felicitar de vuelta a la Hereford por el gran año que va a tener. No puedo dejar de preguntarte, teniendo a alguien con tu trayectoria, con tu renombre, ¿cómo ves hoy el presente y el futuro de la ganadería? Sé que la Argentina como país es cíclico y que quizá lo que puedas analizar hoy en 4 meses, me llamás y me decís, no, Karina, volvamos a foja cero, pero confío en tu gran expertise en este tema. Qué pregunta difícil de responder, Karina. 55 años tengo hoy. Me crié al lado de una vaca, te diría casi desde los 5 años, o desde que empecé a caminar.
Lo mamé de mi padre, así que lo hago por pasión, pero se transformó en mi medio de vida, hoy vivo de esto, así que tengo mucho respeto. Creo que el país nunca acompañó ni a generaciones anteriores ni a estas. Creo que hay una gran deuda con los productores ganaderos. Ni voy a hablar de los agricultores, porque también lo tienen. Voy a enfocarme en la ganadería. Nuestro país es un ADN ganadero. Creo que es bien un ADN ganadero. Uno lo reconoce y recorre el país y encuentra familias con 4 o 5 vacas trabajando con su grupo familiar, manteniendo esas 5 vacas. Y encuentra empresas agropecuarias de punta con miles y miles de cabezas en feedlots o rodeos. Creo que es bien inclusiva. Da y genera mano de obra. Genera cultura del trabajo. Cuando vos ves eso, no entiendo cómo la política de Estado nunca se sentó con los ganaderos a plantear una industria como la ganadería. Ni hablemos de las bondades de la carne, porque no voy a hablar de lo que es comerse un bife, y más un bife con muy buena calidad genética. Me parece que creo que podría decir que yo como argentino hoy siento un gran cambio. Yo creo que este cambio no es un cambio político, es un cambio cultural. Hemos decidido los argentinos volcar el timón para definir nuestro rol de ser un país equilibrado, lógico y que se base en nuestra producción. Y creo que es la primera vez que entiendo, veo algún gobierno con ganas de armar políticas de Estado, que va a ser complicado, que es un rompecabezas, que no sabemos por dónde empezar cuando uno empieza un rompecabezas, pero después que el rompecabezas empieza a tomar forma, creo que va a terminar en un cuadrito ganadero. Bueno, el último informe o la última encuesta de los grupos CREA, por todos conocidos, sí, al menos por esta pantalla, realizado en marzo, da cuenta de ello, ¿verdad? Que el ganadero, que es un resiliente por sobre todas las cosas, tiene una mirada esperanzadora o optimista con respecto a lo que vendrá, entre otras cosas por la cuestión climática, que claramente permite que haya mejores pasturas, solo por dar un detalle, ¿no? Y después, bueno, por el contexto. Por eso me parecía muy importante contar con tu visión como hombre que asesora a esos productores. Sí, hoy todo esto que te digo es un voluntarismo, es unas ganas de que pase enormes. Pero creo que estamos más cerca. Incluso hoy, siempre los números fueron malos en la ganadería. Uno que se ponga a analizar los números reales de la ganadería en términos de inversión y renta y dólares, bueno, desde donde lo mires es siempre un gran esfuerzo, ¿no? Creo que merecemos los ganaderos tener por lo menos unos años de buenos precios donde alimentemos en forma económicamente potable y posible a nuestros ciudadanos, que sigan comiendo nuestra carne con un precio lógico, pero que también nos permitan poder mostrar nuestras bondades, exportar. Yo creo que nosotros deberíamos estar dentro de los primeros países del mundo exportando masivamente, porque es una forma de equilibrar la balanza para que pueda comer el mercado interno, puedan consumir carne en el mercado interno y podamos nosotros exportar. Y eso es crecimiento, es la palabra crecimiento. Yo te invito a saber, ¿hace cuántos años que tenemos 50 y pico millones de cabezas? Yo desde que escucho en el colegio tenemos 50 millones de cabezas. Tengo 55 años y seguimos igual. Ahí hay un error, ahí hay algo que hicimos mal. Como país, como sector seguramente, pero con políticas de Estado. No conozco que existan políticas de Estado ganadera y ese es el camino, que creo que ese es mi consejo siempre al gobierno actual, ¿no? Vayamos por ese camino y seguramente la política de Estado llegue para quedarse. Vendrán gobiernos de diferentes colores porque es normal, es lógico, es sano para la democracia, pero que la ganadería sea el pilar de la economía o uno de los pilares de la economía. El 29, a la tardecita, luego de que haya concluido este remate del centenario, que insistimos es parte de la celebración de la Asociación Hereford por sus primeros 100 años en la República Argentina, desde que ingresara el primer toro de pedigrí a nuestro país, vamos a conversar, seguramente, para ver con qué nos encontramos, con qué vio la gente en la pantalla, cuáles fueron los precios obtenidos y tus recomendaciones al respecto, ¿te parece? Seguramente, Karina, y bueno, invitarlos a todos de vuelta, si me permitís. Por supuesto. El día 29, en la Asociación de Hereford, vamos a estar transmitiendo varias consignatarias amigas que creemos en la ganadería y nos apasiona la genética y tratamos de ofrecer buena calidad siempre, por la pantalla de Chacra TV y obviamente también por Click. Va a salir este remate en conmemoración de los 100 años de nuestra querida raza Hereford, una de las pioneras en la ganadería argentina, en la ganadería mundial, y aparte, una transmisora siempre de la pasión por la ganadería, que esto es tan importante que a veces no es negocio, pero a veces es pasión, y eso genera que las próximas generaciones también se sumen a criar. Capaz te comprometo con esta pregunta, pero como yo soy una señora mayor que vos, hace algunos años, cuando aún era joven, estuve en Tierra del Fuego, en una cabaña Hereford. Me llamó poderosamente la atención en aquel momento, siendo yo muy joven, no sabiendo que la cabaña podía adaptarse de esa manera.
¿Tal es la adaptación de la raza? Mirá, la raza Hereford es la raza sin fronteras. O sea, creo que el eslogan lo dice todo. Vos podés tener un Hereford bien adaptado en el sur, tener uno bien adaptado en la cordillera, tener uno muy bien adaptado en zonas desérticas de la cuenca del Valle Medio. Podés tener un excelente Hereford en el sur de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, un excelente Hereford en todo lo que es la llanura pampeana central, en el Corral, en el norte, todo. Probablemente en el norte, como yo siempre digo, tanto las razas Angus como el Hereford, ambas tuvimos que encontrar a nuestros hermanos de la Braford y la Brangus para que puedan suplir las bondades que tenemos nosotros con la carne y adaptarnos mejor al norte. Están haciendo un excelente trabajo, tanto la Braford, que es hermana entera, como yo llamo, hablando de ganadería, y el Brangus con el Angus. Entonces me parece que sí, es una respuesta que son razas que se han adaptado muy bien a nuestro modelo, en otros países del mundo también. Y creo que lo más importante es el gran trabajo que han hecho en que todas esas adaptaciones sostuvieran la calidad de carne, ¿no? Que ahí está el gran desafío. Te queremos agradecer enormemente el que estés aquí en nuestros estudios en vivo en Chacra Televisión para darnos más detalles de lo que va a ocurrir. Ustedes ya lo saben, lo van a seguir por nuestra pantalla el próximo lunes 29 de abril a partir de las 14. Nosotros vamos a estar un ratito antes, vamos a estar conversando con los protagonistas, vamos a estar llevándote la previa como hacemos habitualmente y al término también vamos a estar conversando respecto de los resultados, respecto de lo visto y conversando también con los participantes, con quienes se acerquen hacia la sede de la asociación en la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Vos, de vuelta por el tiempo. Bueno, ahí veis en el graf que me pusieron asesor de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford. No, es un honor. Yo simplemente soy alguno que acompaña a algunos criadores. Y bueno, y tratamos de siempre promover el uso de nuestras razas como la Hereford en todos los rodeos. Cuanto más inviertan en genética y cuanto más apunten a tener razas definidas, puras, con datos, más negocio van a hacer todos en sus campos. Muchísimas gracias. Muy bien, es el momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos.
nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contrata ahora llamando al 0800-333-4732. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En marzo celebramos los 15 años del Draper argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón, incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Siligrano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Siligrano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Agritotal.com, 23 años liderando con toda la información técnica, empresarial y de negocios. Un portal abierto a todas las voces del agro. El agro argentino es una enorme diversidad de actores que encuentran en nuestra plataforma los canales para seguir de cerca todo lo que pasa y todo lo que pasará. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información y en este caso para contarte una noticia importante para todos los productores que tiene que ver con el tiempo. Algunos especulan de que puede venir nuevamente la Niña con la sequía. Bueno, vamos conociendo parte de todo este tema a través de este informe de Agroclima. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Empezamos por Argentina, empezamos por nuestro país, donde al comienzo de la perspectiva se completará el paso del Frente de Pampero, este evento climático que hizo su entrada en los días precedentes, causando lluvias abundantes sobre el norte del NOA y registros escasos a nulos sobre la mayor parte de la región.
Junto con el frente continuará la entrada de aire polar, manteniendo el descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con riesgo de heladas localizadas sobre las zonas serranas de Buenos Aires. Los vientos del trópico regresarán, causando registros sobre el normal en el extremo norte del área agrícola y dentro de lo normal en la mayor parte del resto. Eso sí, habrá un foco de valores bajos a la media en el sudeste bonaerense debido a la entrada de los vientos marinos. ¿Qué se espera en Estados Unidos? Allí donde la primavera llega con cierto atraso, porque al comienzo de la perspectiva habrá precipitaciones abundantes en gran parte del área agrícola norteamericana, cuando en el norte y en el centro norte allí se darán nevadas tardías. A su vez y en paralelo, se producirá la entrada de aire polar con riesgo de heladas generales en el norte, parte del cinturón maicero, y de heladas localizadas en el norte y centro del área triguera, el sur del cinturón maicero y el norte de la región sudeste. Los vientos del trópico regresarán con moderado vigor, así logrando subir, incrementar la temperatura por encima de lo normal en el sur del área agrícola de Estados Unidos, mientras la mayor parte del centro observará registros normales a levemente inferiores a lo normal y el noroeste quedará en este caso bajo la media. Eso sí, se registran algunas alarmas, riesgos, nevadas y heladas tardías en el norte del área agrícola de Estados Unidos. Y hacia el 20 de abril, allí se podrían registrar fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la llanura central y sur. En partes del noreste de Texas, el suroeste de Arkansas y el noreste de Louisiana, las inundaciones siguen siendo una preocupación hasta el 24 de abril, precisamente. Este informe, desde Chacra Televisión, diseñado por el ingeniero Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Muy bien, vamos a seguir con más información aquí en la pantalla de Chacra Televisión y en este caso para contarte lo que va a estar sucediendo el próximo día viernes a partir de las 10 de la mañana con un remate especial de la gente de la ganadera. Sí, señor, y así estamos con el responsable del martillo. Estamos hablando con el señor Diego Muso. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y aquí con mucha expectativa por lo que va a suceder el próximo día viernes. ¿Cómo se vive allí? Bien, igual, como bien lo decías, este viernes tenemos un nuevo remate, remate televisado de Cooperativa La Ganadera, a través de la pantalla de Chacra, con un muy buen ingreso, más de 720 cabezas para ofrecerles, distribuidas entre novillos, novillitos, vaquillonas, y hay unos lotecitos de vacas también de invernada y vacas con cría también. Así que bueno, las expectativas son buenas, si bien no estamos atravesando una etapa buena del mercado, pero creemos que la gente de campo, siempre el productor, va a seguir apostando a la ganadería. Así que bueno, las condiciones están dadas, empezaron a cambiar los plazos, hay distintas tasas, así que bueno, creemos que la gente va a acompañar y bueno, esperemos que salga todo bien. Esperemos que así sea. Digo, ¿con qué precios estamos empezando los remates? Promedio, digo. Bueno, como ustedes nos siguen todos los jueves desde Ramírez, la hacienda ha bajado mucho, el consumo liviano bajó, también cayó, se vendía en 1.900, 2.000 pesos arriba, hoy están 1.800, 1.900 los lotes especiales de consumo, el novillo pesado también ha caído junto con la vaca. Las exportaciones se han frenado un poco, no tenemos más esos valores altos de exportación que teníamos, y eso hizo caer la invernada también, que valores que estábamos vendiendo, comercializando en 2.100, 2.200, de corrido muchos lotes de macho y de hembra, bueno, hoy por hoy se están colocando en el mercado en 1.800, 1.700, depende de la calidad, ¿no? Esto es una lectura del mercado. Lamentablemente no son los valores que el productor necesita para seguir produciendo, pero tenemos la fe y la confianza de que en unos meses esto se va a empezar a acomodar, ¿no?
Digo, se han caído los precios internacionales de la ganadería y también se cayó el consumo de carne en la República Argentina. Estamos alrededor entre los 42 y 44 kilogramos per cápita. Digo, ¿cómo se hace para buscar ese equilibrio ante la baja del precio internacional y la falta de consumo interno en la República Argentina? Sí, es difícil, es cuesta arriba, es el mercado. Nosotros somos los martilleros, las consignatarias, no manejamos los valores de la hacienda, pero el mercado es una cuestión de oferta y demanda. Hasta que la oferta y la demanda no se empiecen a regular, quiere decir que hasta que el consumo no empiece a traccionar en las calles del país, un aumento de salario, que disminuya todos los costos, la carne se equipare con otros gastos, hasta que no empiece a fluir eso, no se empieza a vender bien la carne en el mercado interno y acompañan las exportaciones, que hoy por hoy están muy tranquilas. China está muy por debajo de los valores que venía operando en muchos años anteriores, o sea que estamos con inflaciones, costos altísimos de producción y mercados muy bajos en cuanto a precios. Hasta que no se reactive la oferta y la demanda, lamentablemente esto no va a tener un cambio brusco en cuanto a precios. Es difícil por ahí sobrellevarlo y que el productor acompañarlo y que siga produciendo. Nosotros estamos tratando, de parte de la cooperativa, de siempre apoyarlos, darle una ayuda para que siga produciendo, porque sin la materia prima, sin el productor, esto más adelante, sin la ganadería, no va a tener una salida, ¿no? Se piensa un poco también en lo que puede pasar a nivel climatológico, ¿no? Muchos están hablando que existe una posibilidad que después de junio, julio, comencemos a tener nuevamente sequía. ¿Y esto preocupa o el productor sigue produciendo sin importarle esta situación climatológica? No, sí, el productor lamentablemente viene castigado en las condiciones de clima, que no lo podemos manejar, nadie lo maneja. Lamentablemente, ahora estamos teniendo un exceso de lluvias y demás que no permiten la cosecha y la siembra bien, pero bueno, se está hablando de una sequía dentro de muy poco para esos meses mencionados, los cuales, bueno, es cuestión de esperar y ver a ver qué decide hacer el clima, ¿no es cierto? No podemos controlarlo, pero el productor sí, ante esto, busca otras alternativas y tratando de ver a ver en qué época la siembra, cómo mejorar, porque no está en condiciones buenas para seguir apostando con costos muy altos de insumos y bueno, que el clima juegue una mala pasada. Así que es cuestión de ir analizándolo día a día y mes a mes a esto. Los perfiles están prácticamente completos. ¿Cómo está la zona allí en la provincia de Entre Ríos? Si hay ya la cantidad de lluvia que hemos tenido, ya es suficiente como para poder por lo menos aguantar un periodo de sequía en los próximos meses. Sí, todo Entre Ríos está cubierto, acá en la zona de Ramírez y demás, es abundante, ya está en un exceso. Hoy por hoy, lo que se prevé es que con todos estos registros de lluvia, los perfiles y demás, van a tener para aguantar hasta una primavera, fin de una primavera, pero bueno, esperemos que no sea tanto como lo pronostican y que la sequía no venga tan severa. Yo creo que tan severa como la que hemos pasado no va a ser. Sí puede haber un retiro del agua porque ha llovido mucho en estos últimos meses. Así que bueno, el milimetraje anual va a tener que seguir su curso. Volviendo al tema de precios, vos bien lo señalabas que China está comprando mucho menos, la demanda que está teniendo el país asiático, ¿es con la República Argentina o es también con los países vecinos como Uruguay, como Paraguay o como Brasil? ¿Ha caído también la venta del producto ganadero a China desde estos países? Principalmente China sigue comprando, es un comprador grande que necesita abastecerse porque ellos no tienen la producción de carne y demás como todos los otros países. Hoy por hoy Argentina está muy por debajo en comparación de los países del Mercosur y demás, pero bueno, por ahí no sé si serán cuestiones políticas y demás, son cuestiones de mercado, que bueno, hoy nos va tocando, en su momento le tocó a Brasil, a Uruguay también. Hoy por hoy nos está tocando a nosotros, que sumado a todas las otras contras que veníamos teniendo y demás, es una mochila más, una piedrita más en la mochila que venimos cargando, ¿no?
No, la pregunta que te hago más que nada tiene que ver con si el dólar está caro o el dólar está barato en la Argentina para el tema de exportación. Porque por ahí es competitividad, ¿no? Con Brasil. La exportación, los dólares también, lo que tenemos, los problemas que tenemos en la Argentina son las cargas impositivas. Okay. Las cargas impositivas a los exportadores y demás que no permiten traccionar y no permiten que la exportación sea más fluida. Yo creo que en algún momento, si se toca eso de la parte de la economía, de parte política, una baja de todos los impuestos y demás que se le están cobrando desde toda la cadena, desde productor hasta los exportadores, frigoríficos, Yo creo que eso va a tender a cambiar. Pero bueno, necesitamos también un apoyo y una manito de otras cosas que se vayan dando. Que se vaya equilibrando los números, ¿no? Esa sería la reseña, el resumen de todo esto, es que los números empiecen a equilibrarse. Contame, entonces, el próximo día viernes, a partir de las 10 de la mañana, recordémosle a la gente, vamos a tener prácticamente una hora y media de martillo ahí, donde vamos a empezar a defender el precio. Con más de 720 cabezas, el remate número 62 de Cooperativa La Ganadera. Así que bueno, hay casi todos los plazos, volvieron los plazos de los 30 días. Así que bueno, esperemos que sigan estos plazos, que la economía dé para que se siga traccionando. Hay muy buenas categorías de novillitos, de terneros, buscadas para el mercado. Así que bueno, contamos con todas las herramientas. Así que tenemos la mejor fe y la confianza de que la gente va a acompañar y vamos a sacar un buen remate, ¿no? Esperemos que así sea. Diego, yo te mando un fuerte abrazo, como siempre, desde aquí de la pantalla de Chacra, acompañando a la ganadera, acompañando a todos los productores que vayan a acercarse ahí, o si no también que lo puedan hacer a través de la pantalla de Chacra Televisión. Te mando un fuerte abrazo. Exacto, muchas gracias a ustedes también por siempre brindarnos el espacio y por siempre acompañarnos todas las semanas en Ramírez y con los remates televisados. Un Salud. Abrazo bien grande. Muy bien, y de esta manera estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien.